de Braden Operón, del año 46, para los jóvenes. Braden era el embajador norteamericano en la Argentina, que jugaba abiertamente para la Unión Democrática, y Perón, que se presentaba desde el gobierno del golpe militar del 43. Entonces, de Braden o Perón, Amasa y Larreta, un solo corazón. Es lo que hay, no es una expresión ingenua, sino un metamensaje para violentar las conciencias. Me acaba de informar nuestro compañero de todos los fuegos, Oscar Villar, que comentó entre sus compañeros de la fábrica Impopar de Tandil que le habían ofrecido el primer lugar en la lista de candidatos a diputados provinciales de la quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires en el espacio liderado por Mempo Giardinelli. Le respondió, ante la consulta, que no había aceptado porque fue muy apresurado y no lo pudo consensuar con sus compañeros. El grupo de obreros le dijo: agarrá, no sabés la guita que podés levantar en un mes. Ayer informaban los medios que Juan Grabois llegaba a la Junta Electoral con un carro de cartonero en el que acarreaba 35.000 avales para su candidatura y la de Paula Abal Medina, mientras que Máximo Kirchner le había entregado los avales, ¿no?, del PJ y sus aliados en el Frente Peronista. De estos hechos y el que vamos a agregar ahora, se puede entrever por qué estos partidos no tienen escrúpulo de conciencia, y vincularemos con la táctica revolucionaria ante las elecciones burguesas. La mayoría de las afiliaciones y avales de los partidos capitalistas provienen de volcar padrones de instituciones públicas, ministerios, etcétera, sindicatos y similares. En la calle realizan algunas para salvar las apariencias. En nuestro caso, como tenemos la concepción que la participación en las elecciones tiene por objetivos aportar a concientizar y organizar al pueblo para la lucha contra el capitalismo, llevar el mensaje de los revolucionarios a amplias capas del pueblo, cuando hemos participado entre 2013 y 2017, hicimos el 100% de las afiliaciones y avales en la calle, lugares de trabajo, de estudio y otras relaciones sociales, mirando cara a cara a las y los que se sumaban a ser nuestras y nuestros compañeros de lucha. Y así instruíamos a la militancia de la Unión del Pueblo. El objetivo de nuestra participación en la lucha electoral es el de confrontar a los distintos modelos capitalistas que ha padecido el pueblo con otra y superior forma de organizar la sociedad en la perspectiva del socialismo. Nos tenemos que preparar para ser poder, para saber y poder gobernar este país. Y seguíamos diciendo que nos basábamos en la democracia directa y no delegativa, y concluíamos: tenemos que prepararnos para sustituir el poder de la burguesía y el imperialismo por el poder del pueblo revolucionario. La concepción peronista llevó al peronismo del Braden o Perón a Larreta y Massa un solo corazón. Esto ocurrió porque se terminaron los márgenes dentro de la semicolonia capitalista argentina. Ahora hacemos una serie de preguntas. El Frente Unidos por la Patria lucha por la independencia nacional y la soberanía política, denuncia el modelo extractivista agropecuario financiero exportador basado en el endeudamiento externo, tiene un programa de revolución industrial, brinda a los pueblos originarios su derecho a la tierra y a sus culturas,
¿Su extractivismo protege el ambiente y preserva la tierra y el agua? ¿Tiene una política de género realmente solidaria e integradora? ¿Retribuye a los trabajadores acorde a las necesidades básicas de sus familias? ¿Genera millones de puestos de trabajo genuino? Si todas estas preguntas, sabemos, tienen respuestas negativas, ¿en qué se diferencia del Frente Pro Cambiemos? Han introducido la grieta para dividir al pueblo, mientras ellos, los explotadores, han formado el Frente Único de la Explotación, subordinado al capitalismo mundial. Pero como en Jujuy, cuando surge explícita la lucha de clases, queda en evidencia la falsedad de la grieta. Las candidaturas del modelo. El viernes y sábado se conocieron las principales fórmulas presidenciales de los partidos capitalistas. Massa Rossi por el peronismo, Larreta Morales por el Pro Cambiemos, ambas con la bendición de la embajada. La de Bullrich Petri, también del Pro Cambiemos, solo con menos agua bendita. Y la díscola de Grabois Aval Medina. La izquierda. El FIT asume estos desafíos desde una política de amplia unidad del pueblo, desde los proletarios a la pequeña burguesía trabajadora y creativa y sus expresiones políticas y sociales. ¿Llamó el FIT a los partidos que lo oí? ¿Llamó el FIT o los partidos que lo integran a movilizaciones unitarias con otros sectores que también levantan la bandera del pueblo de Jujuy? ¿Llamaron estos sectores que se perciben como combativos a movilizar junto a la izquierda? No lo hicieron porque ponen al pueblo en segundo plano. Ese comportamiento se mantiene a lo largo de los años. Cambian las caras, pero no sus políticas. Vamos a hacer una cita de hace casi 60 años que la encontré en el periódico El Combatiente del PRT del 11 de junio de 1969, es decir, de 10, 11 días después de finalizado el Cordobazo. Decía el periódico: es típico de las sectas y de los oportunistas enfrentar los grandes hechos políticos protagonizado por las masas, con el criterio estratégico que se basa en el fortalecimiento de la propia organización como primera prioridad. Con ese objetivo, tomado como esencial, es lógico que se supedite toda la actividad a la diferenciación con las demás corrientes. Las sectas procuran impedir que se infiltre en su seno los elementos de perturbación de la tozuda y generalmente impura realidad. ¿Quién el pueblo y la nación? ¿Quiénes lo representen? El pueblo argentino está huérfano de representatividad. Los partidos del capital ni siquiera luchan por recuperar el tercio de nuestro territorio ocupado por la OTAN. Un párrafo para los que oponen nación y patria a internacionalismo y socialismo. La nación es una construcción de la burguesía autóctona de cada país, pero desde hace décadas a la burguesía criolla no le interesa la integridad nacional, la nación. Hasta los liberales Mitre y Roca defendían sus propios intereses desde la semicolonia bajo el concepto de nación. En la actualidad ya no les interesa. Ven la palabra Argentina como un nombre de fantasía de una plataforma de negocios de un centenar de empresas y capitales financieros. Por eso, la conciencia nacional se ha transformado en su contrario, en un estorbo para el programa de los consorcios dominantes.
por los que conceptos como patria y nación solo son usados en campañas electorales por un puñado de votos. Los trotskistas orgánicos y otros de izquierda llaman a esto nacionalismo, cometiendo un error o un fraude, ya que el nacionalismo es una ideología que defiende los intereses de la clase capitalista, mientras que la nación es un ente objetivo que contiene la subjetividad popular. Conciencia que se ha transformado resultando una molestia para los consorcios dominantes. Los trabajadores asalariados, los trabajadores desocupados y los trabajadores por cuenta propia, más los sectores medios trabajadores, conforman el pueblo de la nación argentina en confrontación con la plataforma de negocios del mismo nombre. Nos preguntarán, ¿dónde aparece el socialismo en este discurso? Respondemos, en el análisis realizado, porque este fenómeno se puede ver con más claridad desde una concepción marxista-guevarista. Y en el objetivo, la sociedad sin explotadores ni explotados en el marco de la gran patria latinoamericana y socialista.